Amables televidentes del canal comunitario TV San Jorge, buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Área Local, ya saben, para estar más cerca de nuestra empresa. Y hoy es que estamos muy cerca. Y saben, ese es el motivo por el cual yo me encuentro al fondo en este set, que es el set de En Profundidad, donde martes a martes vemos a nuestro coordinador periodístico dirigiendo el programa de opinión En Profundidad. Estoy hablando de Giovanni Alfonso Torres, quien también dirigió el trabajo periodístico de La Otra Prosperidad, el documental que se desarrolló con un equipo de camarógrafos, con un equipo de editores como Yesid Navarro, y que por fortuna recibió el premio de mejor documental en la pasada feria Comú TV que se cumplió en la ciudad de Medellín. Con esta noticia que nos llena de alegría, comenzamos hoy nuestra emisión de Área Local. Bienvenidos. Los nominados son: A 18 kilómetros de la fe, del canal Azupaco, Copacabana, Antioquia. La ciencia, el empirismo y los rezos, del canal Teledique, Argona, Bolívar. La Otra Prosperidad de Ocaña, del canal TV San Jorge, de Ocaña, norte de Santander. Historias de vida, el caso de Jennifer, del canal Telesangil. Medium, del canal Guanevisión, de Piedecuesta, Santander. Así se escuchó el nombre de los nominados a Mejor Documental al cierre de la Feria de Televisión Comunitaria en Medellín. La expectativa era única. Participábamos en esta categoría y era claro que se había hecho un buen trabajo. Luego el jurado dio el nombre del ganador. Y el ganador es TV San Jorge. Realmente ese producto de un trabajo que se hizo durante 3 meses, este trabajo denominado La Otra Prosperidad, Caso Caña, alrededor del drama que viven los pimpineros, pero igualmente de drama también viven unas grandes ilusiones, La Otra Prosperidad, no la que se pregona en Bogotá, sino la que viven en carne propia tantos pimpineros aquí en Ocaña y en el departamento norte de Santander. La Otra Prosperidad, Caso Caña, una propuesta periodística planteada por Giovanni Alfonso Torres, coordinador periodístico de TV San Jorge, quien, acompañado al camarógrafo Iván Navarro, recorrió los puntos álgidos del pimpineo, tema clave y central de este documental, que tuvo varios jurados que determinaron el sí para ese trabajo de investigación. Torres, desde su desempeño periodístico, ha sido crítico, y esto se prueba en La Otra Prosperidad, que revela la condición social de cientos de personas. Fue una calificación alrededor del buen guión, de la buena producción, de la buena edición y de buen trabajo de campo que se desarrolló en el municipio de Ocaña y en otras zonas del departamento. La calificación del jurado fue esa, la de que este documental, esta crónica documental que se elaboró, fue la mejor entre más de 70 participaciones o documentales que se presentaron allí en la capital del departamento de Antioquia. Y como todo es un equipo, aquí no era la excepción. Yesid Navarro, jefe de producción, se encargó de la edición de este espacio, que generó varios días para escoger las mejores imágenes y encajar una a una los testimonios y las vivencias. Bueno, la experiencia de hacer el programa de La Otra Prosperidad, Caso Ocaña, ha sido diferente, puesto que aquí la realidad que le queremos mostrar a la comunidad es, pues, lo que están en estos momentos palpando, que es la falta de trabajo, las personas que se dedican a la venta de combustible, los peligros, las consecuencias, todo eso lo que acarrea trabajar en eso, y pues saber del premio es satisfactorio, puesto que sabe uno que el trabajo, pues, es valorado de esa forma y bueno, está visto por jurados, concursa uno en otras parabólicas, en otras asociaciones comunitarias. Entonces, para nosotros es muy rico volver otra vez a recibir el reconocimiento. De las 4 nominaciones se recibió una estatuilla que simboliza el tesón y la entrega, pues el documental es uno de los géneros periodísticos más exigentes, nivel que se ha logrado por la calidad profesional de TV San Jorge. Ese fue el sentimiento que mostró el directivo que recibió este premio. Agradecerle a todos ustedes, especial a Comú TV, por este premio tan importante. Este premio es el esfuerzo que hizo el canal TV San Jorge y todo el equipo que conformamos el canal TV San Jorge. Estamos muy emocionados y que Dios los bendiga a todos, y este triunfo es para toda la provincia de Ocaña. Muchas gracias. Seguiremos el camino del trabajo en equipo, mostrando a través de nuestra pantalla lo que siente la comunidad.
punto importante para Sucap San Jorge. Y el ganador es TV San Jorge. Y fue en la ciudad de Medellín donde se cumplió esta feria que anualmente reúne a conferencistas que hablen de producción de televisión, que hablen de área administrativa, de redes, de conocimientos amplios de la nueva tecnología y de muchos cambios que se vienen para la televisión y para los sistemas comunitarios. Por eso hacemos un balance de lo que fue esta feria en la ciudad de Medellín. La Expo ComuTV 2012 cerró sus puertas el jueves pasado en Medellín, con la confirmación de que la TV comunitaria colombiana se encuentra en medio de un proceso intenso de búsqueda de las condiciones que le permitan crecer y consolidarse. Hay que felicitar pues inmensamente a TV San Jorge, te llevaron el mejor documental, bastante interesante, que al menos comenzamos a entender la otra cultura, sobre todo el problema de la gasolina en Colombia y con Venezuela, que es muy importante, el cual le gustó mucho a los jurados. Expo ComuTV, damos un término de estos 3 días muy satisfactorios. Más de 1.700 personas estuvieron dentro de los 3 días de la feria, en el cual nos capacitamos, yo creo que bastante interesante, tanto en producción de televisión, parte técnica y parte administrativa, y pudimos contar con la presencia de la ANTV, la nueva agencia de televisión, en el cual estamos seguros que vamos a contar con ellos, y yo creo que va a cambiar la historia de la televisión, lo que antes conocíamos como la Comisión Nacional de Televisión, con la ANTV. La Expo ComuTV 2012 cerró sus puertas el jueves pasado en Medellín, con la confirmación de que la TV comunitaria colombiana se encuentra en medio de un proceso intenso de búsqueda de las condiciones que le permitan crecer y consolidarse, y con el propósito de mantenerse firme en este camino, a Sucap San Jorge envió una comitiva que participó de un ciclo de conferencias y talleres que apuntaron hacia la producción de televisión, apertura comercial, señales codificadas, entre otros puntos de gran importancia. Bueno, pues muy importante, aprendimos mucho, conocimos mucho, y pues teniendo en cuenta el momento por el que está pasando la televisión comunitaria, pues muy importante participar y conocer las opiniones de los demás canales y las opiniones de personas que están, pues que tienen mucha importancia en este tema. Una experiencia muy positiva. Darle gracias a la empresa Sucap San Jorge que nos ha tenido en cuenta. También queremos compartir muchas experiencias que hemos adquirido acá. Pues también de una manera u otra pues hemos reflejado el esfuerzo que hemos hecho con este premio que hoy le llevamos. No, pues una experiencia única, una manera muy diferente de compartir con todos los compañeros. Agradecido con todos, con todas las directivas y la gente del canal que me dio la oportunidad de estar acá. Y no, pues bacanísimo, espero que se repita pronto y pues gracias a todos por el apoyo. Este fue un tiempo productivo para el contacto con otros integrantes de sistemas comunitarios del país que caminan con el propósito de mantener firme la televisión comunitaria en Colombia. Una jornada más enriquece el conocimiento de quienes se interesan por crecer en su trabajo y mostrar el mayor profesionalismo a la comunidad a través del sistema Sucap TV San Jorge. Ahora me encuentro en el magazine de Sala 20, porque es que a través de este espacio se han emitido una serie de informes que se desarrollaron desde Mompox, un hermoso municipio de Colombia que reúne una belleza arquitectónica única, por eso la declaración de patrimonio en el país. Y hoy queremos presentarles quiénes fueron los encargados de hacer este recorrido por Mompox, de acompañar a niños en un intercambio cultural de la Escuela de Bellas Artes y este municipio bolivarense. Santa Cruz de Mompox, Mompox o Mompox,
es un municipio del departamento de Bolívar. En mérito del estado de conservación de su centro histórico, fue declarado Monumento Nacional en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. El pasado 15 de septiembre le abrió las puertas a un equipo periodístico del canal comunitario TV San Jorge, designado para acompañar a los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes que participaron en un encuentro artístico. Pues yo nunca me lo imaginaba que Monpoje era así tan hermoso, tan espectacular. El clima es bastante caliente, pero la gente es muy acogedora y muy agradable. Este histórico municipio envuelve a cualquier visitante y nuestro equipo quedó encantado por la calidez de su gente, que facilitó el desempeño del cubrimiento periodístico. De Monpoje, Monpoje es bellísimo, sobre todo las partes arquitectónicas, que es espectacular, y los como cubre el pueblo, el brazo del río Magdalena, eso es espectacular, las fincas, las casas, todo, es muy hermoso. Orlando Santiago es un apasionado por su labor diaria, y una vez más lo demostró con la realización de estas imágenes que describen lo que es este municipio bolivarense, en compañía del periodista Giovanni Mejía, quien lideró el contenido de este cubrimiento. Espectacular, los dos hicimos un equipazo, o sea, los dos nos entendimos y camellamos desde que llegamos, incluso la gente que estaba con nosotros dijeron, no, ustedes sí han trabajado, desde que llegaron fue dele y dele, y yo decía, hay que hacerle, y con Giovanni Mejía me entendí excelentemente bien, hicimos un buen equipo los dos. Esta es una demostración más del compromiso social con la comunidad, pues se extiende un acompañamiento a la extensión cultural de Ocaña. Niños de Monpoz y los niños de aquí de Ocaña, no sé, es algo hermoso como ellos cantaron, como ellos vivieron allá, sobre todo en ese pueblo que es tan hermoso. A través de varios informes se aprecia el recorrido periodístico hacia Monpoz y el trabajo formativo y artístico de la Escuela de Bellas Artes. Hacemos una pausa, pero enseguida regresamos con más de Área Local para estar más cerca de nuestra empresa. El mejor documental. Y el ganador es TV San Jorge. TV San Jorge. Sin enmendaduras, sin tapujos, con calidad, responsabilidad y profesionalismo. Así nos califica el premio al mejor documental del país. TV San Jorge avanza a pasos agigantados en periodismo investigativo. Los premios nos catapultan como el mejor. TV San Jorge, TV San Jorge. Psst, 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 psst. Oye tú. Sí, tú, exacto, contigo es con quien quiero hablar. Te pregunto, ¿te gusta tener tu casa limpia? Es muy rico llegar a tu hogar y que puedas dormir en una cama confortable, ver TV en un sillón cómodo. Entonces dime, ¿por qué arrojas basuras a las calles? ¿Desperdicias agua y energía? ¿No proteges bosques y animales? No entiendo por qué te empeñas en destruir el planeta, el único hogar que tenemos y la herencia para nuestros hijos. Siembra árboles, recicla, recuerda que lo que le das a la naturaleza, ella te lo devuelve. Piénsalo, haz algo ya. Comenzaron las instalaciones del servicio de internet. Ya hay nuevos usuarios de Azucap Online. ¿Y cuál es el proceso que sigue? ¿Cuál es el promedio que se tiene para esta propuesta Reto 2012? Veamos.
Lo que tanto se esperaba es hoy una realidad, Internet Online. Hoy ya está en los hogares de quienes han creído en este proyecto que se convierte en el reto del año. Luego de cumplir con los filtros correspondientes, se dio inicio al proceso que incluye la inscripción oficial y la instalación. Bueno, el pasado miércoles se empezaron a hacer ya las primeras inscripciones del servicio. Estamos recibiendo un promedio de tres inscripciones diarias por cuestiones de instalación. Y ya hasta el momento hemos tenido, más o menos, estamos recibiendo tres diarias, estamos hablando más o menos de unas 10, 12 inscripciones listas para instalar, aunque ya estamos instalando, ya tenemos en este momento unos clientes instalados. Frente a nuevas propuestas se tejen versiones distintas y Azucap Online no fue la excepción, pero por fortuna la receptividad es positiva. Que había un comentario de que por ser los precios tan cómodos no iban a dar un canal muy bueno, pero hasta el momento la gente ha estado contenta, les ha gustado los 4 megas, los que han comprado los 4 megas han dicho que sí están los 4 megas, o sea, tenemos el canal para que la gente navegue sin problema. Así como hubo organización para la preinscripción, habrá orden para la instalación que comenzó en la zona norte, donde se encuentra la mayoría de preinscritos. Ya hay una programación, un listado que está programado ya para las instalaciones, ¿sí? Entonces la asesora los va llamando y los va citando para que vengan y se acerquen y hagan la inscripción. Paguen la inscripción, estamos tardando después de la inscripción, el día siguiente se le hace la instalación. En lo que resta del mes, se espera tener por lo menos 30 nuevos usuarios del servicio de Internet, quienes en su mayoría escogieron 4 megas para mayor velocidad. Aunque ya comenzó con la instalación, no se quiere decir que no se reciben más preinscripciones. Todo lo contrario, la asesora comercial del proyecto se encuentra en la empresa para ofrecer toda la información que usted requiera. Uno de los puntos claves para las caras que ustedes ven a diario a través de TV San Jorge es el maquillaje, es el arreglo físico, es la imagen. Pero ¿cuál es la peluquería que se encarga de hacer esta asesoría? Véanlo acá. Apreciar diariamente un programa de televisión requiere de varios componentes. Uno de ellos, un rostro que se identifique con el espacio informativo o educativo. Para lograr un perfil adecuado es necesario una asesoría de imagen que logre condensar lo que quiere mostrar a través de un rostro, y es por eso que en TV San Jorge el equipo de trabajo de la peluquería Álvaro Luna entrega asesoría permanente. Pues muy importante, porque ya son, ellas son imagen de una empresa, en este caso del canal, uno de los canales, yo diría que el canal más importante que tiene la región, TV San Jorge. Entonces es muy importante que ellas estén bien lindas siempre, que van a presentar noticias, van a presentar magazine, van a presentar cualquier informativo a última hora. Obviamente cada cosa tiene su look. Si van a presentar noticias, en este caso Yanice, pues tiene que presentarse muy seria ante los televidentes. Pero cada espacio debe tener identidad, y eso lo refleja el look y el maquillaje para cada programa. En el caso de las niñas de Sala 20, son niñas muy jóvenes, muy lindas, que tienen que proyectar frescura, tienen que presentarse muy naturales, muy frescas. Obviamente hay días que se les hacen los peinados un poco más serios, más elaborados, como las ondas que están de moda, pero estoy de acuerdo también a lo que van a presentar. Y es aquí donde se aprecia que una cosa es el maquillaje casual y otra el maquillaje de registro, pues requiere exigencias distintas. El maquillaje para televisión es mucho más riguroso que para un día casual normalmente. Sí, para la televisión es un poco más, con más base, mucho más polvos por el brillo de las luces, para que el rostro no refleje brillo. Entonces la piel tiene que ir más mate y un poco más marcado para que la luz no se coma el maquillaje. Nunca hay segundas oportunidades para una primera impresión. Por eso es tan importante una asesoría, para que los rostros luzcan frescos y con la identidad que deben tener. Nuestras caras visibles también pasan por una sección que hemos querido denominar formas, para conocer su forma de trabajar, su forma de vestir, pero también su forma de ser. Hoy el protagonista de nuestra sección es un hombre diligente, entregado a su labor diaria y comprometido. Giovanni Mejía Cantor, un rolo en todo su esplendor,
que hoy nos habla de su forma de ser. Mi forma de ser es más bien descomplicado. Creo que soy como muy amiguero. A veces como que tiendo a encompincharme mucho. Me gusta ser atento, es una forma de ser no tanto mía, sino de, creo que es de la idiosincrasia bogotana, de ser como atento. También me gusta tener relaciones con todo el mundo. Esa es una forma que siempre pues, he tenido como el convencimiento de que es bueno relacionarse con todo el mundo y con todo el mundo por igual. Una forma de ser, digamos, que también muy, muy noble, porque a veces creo que me excedo en eso. Y pues de todas maneras, en términos generales, mi manera de ser, mi forma de ser, tiende a tener una buena relación con todas las personas. ¿Forma de vestir? Definitivamente yo me considero mucho más que descomplicado para vestir. La formalidad en el vestido definitivamente conmigo no cuadra. Inclusive creo que no cuadra ni siquiera con mi edad. A los 47 años andar por la calle con una pañoleta y con la camisa por fuera, pues digamos que eso no cuadra mucho, pero es la forma como uno se siente bien y me siento identificado conmigo mismo. Además que eso me da mucha comodidad, pero además de la comodidad, mi forma de vestir me ha dado una identidad. La gente no me conoce, yo creo que por el nombre no me conoce, sino por el señor de la pañoleta, que trato de tener pañoletas del color de la misma camisa que estoy vistiendo. Yo creo que por ahí unas 15 pañoletas son las que tengo y la gente me nutre, como saben que utilizo pañoleta, pues la gente, el detallito muchas veces es una pañoleta. Tengo una que fue un detalle del ejército, soldado por un día, entonces me dieron como detalle una pañoleta. Cuando trabajaba en Bogotá, definitivamente de forma forzada tenía que usar la corbata, pero yo llegaba a mi casa y tiraba eso para todos los lados. Aquí, gracias a Dios, pues las condiciones se prestan para uno andar muchísimo más informal, muchísimo más descomplicado. Me siento mal y además me veo diferente cuando tengo la camisa dentro del pantalón. Eso no va conmigo definitivamente. Y lo de las pañoletas, pues alguna vez tuve que recurrir a un transporte en motopirata. Y una joven, una mujer motopirata, me dijo, ¿para dónde va? Le dije, lléveme a TV San Jorge. Me miró la cara y me dijo, ah, yo sí decía, no lo conocía. Lo que pasa es que no tiene la pañoleta puesta. Entonces eso me ha dado una identidad y considero que eso ha hecho que no me vea tan mal vestido a pesar de la demasiada informalidad. Forma de trabajar. Muy dedicado a mi trabajo. Me gusta meterle a esto acuciosidad, ser muy diligente en lo que hago. Y no lo digo yo, lo dice mi esposa, hasta mi hijo. Yo no me mido en horarios, no me mido en distancias, inclusive hasta en riesgos. Pero eso hace parte de la forma de uno querer cumplirle a una comunidad y de uno sentirse bien, porque si uno hace las cosas que le gusta, tiene que hacerlas bien y no ponerle limitaciones a esto del trabajo, porque de todas maneras si uno mismo se limita, pues ahí mismo nuestros televidentes también van sintiendo esa limitación. Pero considero que soy bueno en lo que hago y sobre todo que me entrego mucho. Yo me entrego mucho a esto y tal vez por eso es que uno tiene el respaldo de Dios en lo que uno hace, porque lo hace con amor, el respaldo de la comunidad que lo busca uno y pues el respaldo de los mismos compañeros que en algún momento le hacen una pregunta a uno, porque pues ven en uno la experiencia y hasta también los 47 años que yo dije que tenía. Y ahora preguntas cortas para respuestas cortas. Estado civil. Casado. ¿Cómo se ven 10 años? Quiero verme como, digamos que un poquito más relajado y no me quiero ver gordo. ¿De qué se arrepiente? De no haber conocido a Dios desde hace muchísimos años. ¿Qué no haría jamás? Uy,
definitivamente cometer un acto de deshonestidad. Yo le tengo miedo a una cárcel, yo le tengo miedo a una cosa de esas. Un acto de deshonestidad no lo haría. Características y definiciones de un simpático protagonista. Un hombre muy trabajador, mejor dicho, un hombre entregado, con berraquera y proyección. Amante de Dios, su familia y su labor. ¿Quién pasó hoy? Por Formas. Nuestra empresa ahora está ofreciendo una alternativa publicitaria. No solamente está la publicidad estática, también hay variedad. Y usted puede hacer parte de este nuevo paquete que tendrá mayor información acercándose al área correspondiente. Vean de qué se trata. Azucap San Jorge siempre ha querido garantizar un servicio completo que brinde satisfacción a sus usuarios y en este propósito se incluye una nueva alternativa en la publicidad estática. Sí, esta publicidad estática consiste en una publicidad que va dentro de los clasificados en el momento en que no hay programación. Esta publicidad es una publicidad como la dinámica, pero pues la diferencia es que no va a tener audio. Va a ser una publicidad en movimiento con una duración de 15 segundos. Esta publicidad pues se la ofrecemos a todos nuestros clientes pues para que den a conocer sus negocios, sus empresas. Como en los otros paquetes publicitarios, en este se garantiza la escogencia de las imágenes por parte del usuario, quien recibirá 5 segundos adicionales del tiempo que normalmente se ofrece con la estática. El cliente puede escoger las imágenes y nosotros pues nos encargamos de hacerle la edición para que pues se proyecte dentro de nuestro canal y es una buena alternativa para lo que es todo lo de publicidad. Así como está definido el valor de los tradicionales paquetes publicitarios, este también tiene un costo asequible a los usuarios. La publicidad estática tiene un costo en este momento de 10,000 pesos el mes y la publicidad en movimiento, que es una publicidad más llamativa, tiene un costo de 60,000 pesos el mes. Es clave recordar a los usuarios que esta publicidad dinámica en los clasificados no incluye audio, pues la emisión del mismo es general y tiene un nivel diario de música. Los interesados podrán acercarse al área de publicidad y recibir mayor información con la persona encargada. De acuerdo a las épocas, van cambiando las conductas, los comportamientos, pero también objetos. Por ejemplo, hoy en nuestra sección Infancia Nuestra, queremos recordar los cuadernos que utilizaban nuestros compañeros de trabajo. Algunos más jóvenes ya utilizaban argollados, otros plastificados, pero también otros recuerdan los cuadernos que salían con páginas amarillas, que recordaban las tablas, los derechos del niño. Bueno, queremos conocer cuáles eran los cuadernos que utilizaban, sus materias favoritas, aquí en nuestra sección La Infancia Nuestra. Cuando Jesús dijo que era necesario hacerse niño para entrar en el reino de los cielos, resaltaba la inocencia de esa edad. Y es que en esa época se ríe, se llora, se juega y se celebra cada gracia. Es por eso que en nuestro programa institucional dedicamos un espacio para recordar nuestra infancia. Por ejemplo, hoy queremos hacer memoria de los testigos de nuestras primeras letras, los cuadernos, que de acuerdo a la época variaban en estilos, materiales y diseños. Un cuaderno de 100 hojas, habían de 50 también de pasta normal, una pasta como marroncita. Y a los cuales también pues los papás eran creativos y los forraban de papel de colores y esa cuestión para darle más ánimo a uno a ir a la escuela. Y me acuerdo con tanto cariño los cuadernos que nos regalaba Coltejer, donde era la vivienda, una empresa que llamaba Coltejer, nos regalaba cuadernos. A mí me gustaban sus cuadernitos porque traían las tablas y traían otras cositas que para uno eran muy importantes. Me acuerdo que era pasta dura, marrón, y lo forramos con papel regalo que nosotros guardábamos de las fiestas. Bueno, eso hace mucho tiempo, pero recuerdo que unos cuadernos marrones en las pastas, igualmente en la parte de atrás traían las tablas de multiplicar, y las hojas eran como de color amarillo, así, pero eran espectaculares esos cuadernos, nosotros los borrábamos a veces con plástico y a veces se hacían con papel regalo y quedaban hermosísimos esos cuadernos, los queríamos mucho, escribíamos con cariño porque estábamos aprendiendo nuestras primeras letras. Recuerdo que eran muy sencillos, primero que todo por la necesidad, pero la parte inventiva o recursiva de uno como niño era muy buena, porque con las comiquitas del periódico se forraban, se hacía almidón en ese entonces, se forraban con eso y quedaban muy chéveres. Algo muy típico, algo un plastificado muy bonito,
y lo más importante, uno lo cuidaba muchísimo ese cuaderno. Pues los míos eran muy normalitos, de esos norma, y por lo general cuando los iba a escoger con mi mamá trataba de buscar que tuvieran muchísimas flores o animalitos o que tuvieran muchísimos colores, siempre me han gustado así. Y esos cuadernos, testigos de nuestra letra, se convertían en elegidos cuando eran de la materia favorita. Español, era muy bueno para español. Para mí, dibujo, era muy rico dibujar, chévere. Me gustaba mucho la lengua castellana, siempre las letras, me empezaba a escribir. Yo recuerdo que en esa época tomé un cuaderno y empezaba a escribir los nombres de las obras literarias. Y por allí encontré un cuaderno en donde todavía aparecen obras y autores. ¿La educación física? Español. Hoy día los cuadernos tienen una gama amplia de diseños, colores y marcas, y en nuestra consulta de hoy los protagonistas fueron los de color marrón, que eran respaldados por los derechos del niño y las tablas de multiplicar. Vaya época, por eso es lindo recordar. Amigos de Área Local, gracias por habernos acompañado en una emisión más. Nos vemos la próxima semana porque tenemos más información, porque recuerden, Área Local es para estar más cerca de nuestra empresa.